Hola, bienvenidos sean. Estamos iniciando una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día y como ya estamos en diciembre, pues bueno, hemos decidido ya comenzar también a mostrar un poquito de lo que es este ambiente de fin de año. Así es que de esta manera, pues nosotros vamos comenzando. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Esto es Noticias al Día. Reconocen legisladores a artesanos textiles de Tlaxcala. El Congreso del Estado reconoció este martes 1 de diciembre la trayectoria de 10 maestros artesanos de tejido en telar vertical de alto liso, técnica que por más de 30 años la han desarrollado en Tlaxcala y otras entidades del país. Rufino Sastre, oriundo de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chautempan, desde los 3 años incursionó en este oficio por la herencia de su padre. Desde entonces multiplica sus conocimientos en una escuela de Jalapa, Veracruz. El gobelino sí se está perdiendo porque es un trabajo muy lento. Un gobelino nos puede llevar un mes, 2 meses, 5 años. Todo depende del tamaño y de la calidad del diseño. Sí, porque nosotros manejamos, podemos manejar 5.000 colores, 10.000 colores en un cuadro. Sí, entonces tenemos que saber teñir, tenemos que saber tejer. Tenemos que saber diseñar. Juan de la Cruz Sánchez fue otro de los artesanos galardonados. Sus trabajos han trascendido las fronteras de México. Aunque él nació en Puebla, a los 7 años estableció nuestra entidad para seguir con esta técnica. De esa forma hemos tenido esa oportunidad en la vida de ser tejedor, creador, y que yo he recibido una herencia cultural, lengua materna náhuatl y el telar de cintura, elaborando tintes naturales que nos da oportunidad temporalmente en Tlaxcala, como es el nogal, pericón, cochinilla, palo de Brasil, entre otras cortezas, para poder teñir nuestros materiales y plasmar en un lienzo que es algodón y tramas con esbés colores. La técnica del tapiz, también conocida con el nombre de gobelinos, es una de las primeras que el hombre desarrolló. Se forma por 2 partes, la urdimbre y la trama, sobre el telar del alto o bajo liso, convirtiendo los hilos de lana o seda a través del tejido en impresionantes paisajes y rostros que a la vista parecieran pinturas al óleo. En una más de las notas relacionadas al vecino estado de Tlaxcala, dentro de lo que es la información de interés general, le comentamos que contribuyen Martes de Agricultura Familiar a mejorar la alimentación de los tlaxcaltecas. Los Martes de la Agricultura Familiar se han vuelto referente para las familias que gustan del consumo de alimentos orgánicos. Este 1 de diciembre, Concepción García, de Tlihuetzía, ofertó yogur de 10 diferentes sabores, los cuales tuvieron buena demanda entre los asistentes por su sabor, la garantía de que no cuentan con conservadores. Quesos de hebra, queso panela, chongos zamoranos, yogur de varios sabores, yogur con fruta y granola, son los productos que hoy ofrecí. ¿Qué fue lo que...? Todo es con limpieza, pues ahora sí, como decía mi mamá, tú también vas a comer, entonces tiene que haber limpieza y más que nada prepararlos con, pues con todo lo que se requiere, ¿no? Y más que nada la limpieza. Concepción señala que no cuenta con la materia prima que es la leche, por lo que compra con sus vecinos apoyándolos en su economía familiar. Como nos enseñaron, pues ya nosotros empezamos a ir pues haciendo lo que nos fueron enseñando poco a poco. Es 15 días en refrigeración, es lo que dura el yogur, sin conservadores. Si usted quiere probar este yogur, lo puede buscar en la sección cuarta número 104 en Santa María Tlihuetzía. Lucila Juárez, quien realiza cremas, desodorantes, aceites naturales y una variedad de productos hechos con plantas medicinales, señala los beneficios que ofertan. De que está usando orgánico, sí, como compuestos como panqués, con zanahoria, con nopal. La stevia, que está muy usada ahorita para los diabéticos, ¿sí? Se usa en hierba, en planta, y así una serie de productos.
Usted puede adquirir estos productos en la Plaza Guadalupe del municipio de Apizaco. Y vienen otra más de las notas. Instalan en Nativitas y 5 municipios más centros de acopio de televisores analógicos. Ante el próximo apagón analógico que se registrará en el país, la Coordinación General de Ecología instaló 6 centros de acopio de televisores obsoletos y la población tlaxcalteca que recurra a ellos obtendrá un descuento del 50% en la verificación vehicular correspondiente al segundo periodo del año. Las 6 unidades ciudadanas de calidad ambiental UCAS número 3, 4, 8, 10, 12 y 24 se convertirán en los centros de acopio autorizados por la CGE y estarán plenamente identificadas. Además, ahí mismo se aplicará el descuento de la verificación vehicular para la población tlaxcalteca que tras depositar sus televisores obsoletos lo solicite. La población podrá acudir a las direcciones Avenida Venustiano Carranza número 1107 en Apizaco, en Zacatelco sobre el kilómetro 19.2, carretera Puebla-Tlaxcala sin número, Avenida Ribereña sin número en Tlaxcala, calle Álvaro Obregón número 16 en Calpulalpan, Avenida Artesanías número 200 en la colonia Adolfo López Mateos de Tlaxcala y Avenida San Martín número 18 en Nativitas. Los horarios de atención para registrar los datos de cada televisor son de 8 a 17 horas de lunes a sábado. Pues ahí está la información para quienes pues puedan o quieran todavía acudir ahí a depositar sus televisores obsoletos. En otra más de las notas, detienen a masculino con pistola y 32 cartuchos en Texmelucan. Luego de estar involucrado en un percance vial, un hombre fue detenido por la policía municipal de Texmelucan cuando le encontraron una pistola y 32 cartuchos útiles. El aseguramiento ocurrió en el Boulevard Jalisco y calles Independencia y Guadalupe Victoria, donde se registró un choque entre un vehículo color Hyundai y una camioneta Chevrolet Silverado. Agentes de tránsito y policías detuvieron a Ramiro, de 37 años de edad, quien amenazó al conductor de la camioneta y a los oficiales. Durante la revisión, se le decomisó una pistola marca Jennings, calibre 22 y 32 cartuchos útiles. El sujeto fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República bajo la carpeta de la investigación 2885-2015 de Texmelucan. Pues de esta manera nosotros vamos continuando con la información y en esta ocasión nos iremos un poquito de corridito con la información de interés regional, y es que emprendedores de San Andrés Cholula realizarán vendimia navideña. Emprendedores sanandreseños realizarán conjuntamente con el gobierno municipal de San Andrés Cholula una vendimia navideña este 5 y 6 de diciembre, cuyo objetivo será difundir productos y servicios 100% artesanales de temporada. En entrevista con una de las organizadoras, Alina Dorantes, informó que este proyecto, que recibió el apoyo del edil Leoncio Paisano Arias, tiene como misión crear foros de emprendedores y de personas que elaboran un producto que por falta de apoyo o visión no logran colocarlos en el mercado. Además de que la intención de este proyecto es que se realice cada bimestre y en fechas de temporada. Detalló que durante los 2 días de venta los visitantes podrán adquirir productos alimenticios y de servicios como galletas de temporada, accesorios, ropa, alimentos, cerveza artesanal, miel deshidratada y algunos otros servicios como asesoría patrimonial. Así es que ya lo sabe, puede llegar este 5 y 6 de diciembre allá a San Andrés Cholula. En otra más de las notas, comité presenta planeación y reglamento de mascaritas del Carnaval de Huejotzingo 2016. Al llevarse a cabo una reunión más entre integrantes del comité, personajes y generales de los diferentes batallones del Carnaval de Huejotzingo 2016, el presidente del comité organizador dio a conocer la planeación y reglamentación que regirá los tradicionales domingos de mascaritas del próximo carnaval, iniciando este 3 de enero con la pega de bandos y la participación del batallón de La Joya. Si ustedes como generales ahorita se acuerdan algún punto diferente para mejorar lo que es la participación de las mascaritas, pues lo hacemos, estamos muy a tiempo, ¿sí? Entonces empezamos. Planeación y reglamentación de las mascaritas, viejitos 2016. Punto 1, todos los batallones tienen la obligación de participar. Los que no lo hagan serán acreedores a una sanción económica de 1,000 pesos. Punto 2, es compromiso del general de batallón y su representante estar presentes durante el desarrollo de los diferentes domingos de mascaritas, excepto los generales a los que les toque participar, para así resolver cualquier anomalía que se presente. La sanción económica será de 300 pesos a la falta de la presencia
el general o su representante. El desarrollo se llevará a cabo de la siguiente manera. El batallón o grupo que le toque participar deberá estar presente a las 15:30 horas frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la Villita, para dar inicio al desfile a las 16 horas, con dirección a la plaza principal para dar vueltas alrededor de la misma. Posteriormente, retirarse a las 16 horas, a las 18 horas. La sanción por retardo será de 500 pesos. El general en jefe será responsable de la entrada y de la salida de los batallones. Cuarto punto, queda estrictamente prohibido llevar rifles, más aún hacer detonaciones. A la persona que lo haga se le decomisará el rifle y se le multará al general de batallón con la cantidad de 500 pesos. Punto 5. Queda prohibido a los participantes salir con trajes completos. Si alguien lo hiciera, se le llamará la atención al general para que lo retire del batallón. Si no lo hiciere, la sanción es de 500 pesos. La participación en el evento de las mascaritas será de la siguiente manera. El día 3 de enero de 2016 se realizará la pega de bandos. El día 10 de enero del 2016 le tocará a los batallones del primer barrio. El día 17 de enero de 2016 le tocará a los batallones segundo barrio, los tres grupos de negritos, señorío Huejotzinca y casamiento indígena. El día 24 de enero de 2016 le tocará a los batallones del tercer barrio. El día 31 de enero de 2016 le tocará a los batallones del cuarto barrio y los dos batallones del centro. En la siguiente hoja está una reglamentación de mascaritas que es tanto para el público como los danzantes. Ya para ir concluyendo con la información de este día y dentro también de lo suscitado en el municipio de Huejotzingo, realizan primera jornada masiva municipal de activación física. Este martes se llevó a cabo la primera jornada masiva municipal de activación física en la explanada Fray Juan de Alameda del municipio de Huejotzingo, organizada por el ayuntamiento que encabeza Carlos Alberto Morales Álvarez y en la que participaron diferentes planteles de la cabecera municipal, siendo un gran éxito, por lo que se estará llevando a cabo nuevamente y para lo cual se estará dando a conocer o se estarán dando a conocer las fechas próximas mediante perifoneo y las redes sociales del ayuntamiento. Así es que, pues bueno, ahí ustedes pudieron ver un poco de lo que fue esta activación física realizada, ya le comentábamos, en la explanada Fray Juan de Alameda, ahí con decenas de alumnos de diversos planteles que se dieron cita pues durante este primer encuentro. De esta manera nosotros concluimos con la información de este día. Nosotros nos vámonos sin antes darles a conocer, por supuesto, ya lo sabe, nuestro video del día. ¡Quita, Nicolás! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No me conoces! ¿Por qué te conozco? Yo, Laura. Dale, iré. Es así como finalizamos ya en su totalidad una emisión más de este informativo, invitándolos, ya lo sabe, a que nos acompañe el próximo viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal y por supuesto también dándoles a conocer a todos aquellos o incluso si ustedes pues tienen hijos jóvenes que les guste la música, que les gusta el rock, pues les damos a conocer también que pues estará, o bueno, mejor dicho, este martes se dio a conocer ya el cartel oficial del próximo Vive Latino 2016, a realizarse como cada año allá en el Foro Sol de la Ciudad de México y por supuesto en el programa de Black to Rock,
le estaremos dando a conocer también ahí toda la información que se generó durante esta conferencia de prensa este 1 de diciembre en el Teatro Metropolitan con los organizadores de este Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2016. Nosotros nos vamos, pásela muy bien y por supuesto también no olvide en seguirnos a través de nuestras redes sociales como YouTube y Facebook, como Garco Producciones, para que conozca la información que se genera a través de todo el país prácticamente, porque pues ahí vamos compartiendo información de otros medios digitales en donde pues bueno van pues presentando, van generando ahí la información correspondiente a los diferentes municipios, a la región, a lo que es el estado de Puebla y por supuesto ya le decíamos en lo referente a lo que se genera en el país. Así es que ya lo sabe, visítenos, síganos ahí en Garco Producciones a través de YouTube y Facebook. Mi nombre es Omar García, de esta manera me despido deseándoles tengan un gran día jueves, este jueves que ya se avecina, se aproxima y por supuesto tengan una gran noche de miércoles. Pásenla muy bien, los esperamos aquí en nuestra siguiente emisión. Gracias por el favor de su atención.